Dímelo, mi gente, me encuentro nuevamente. ¿Se acuerdan el sushi de Capurria que yo les dije que ustedes vinieron a probar? Mira, estoy aquí otra vez. Sushi Cloud, porque me dijeron que me van a servir un cono de sushi al estilo boricua. Me dijo que cuando yo pruebe este sushi, yo no voy a volver a comer sushi de la misma manera. Yo no era muy amante de los sushi. Probé el sushi aquí por primera vez y quedé encantado. Y he vuelto varias veces, pero hoy tengo que grabar porque lo que me enseñó está a otro nivel. Es un cono de sushi. Ustedes van a ver esto, ya ustedes lo han visto en mis videos, pero este específicamente está a otro nivel. Él me dice que a la vez yo pruebe esto, voy a cambiar de opinión en cuanto al sushi. Así que mira, tiene mango, tiene... ¿Qué más tiene? ¿Tiene mango y qué más? Mango, camarones, spicy crab. Así que nada, mi gente, voy para allá para ver cómo lo van a preparar y para probarlo, a ver cómo sabe. Mira, mi gente, eso es lo que va a haber dentro del cono de sushi. Eso tiene aguacate, tiene mango, spicy crab, camarones. Ay, papá, vamos para allá, vamos a preparar el cono. Le están echando primero que nada spicy mayo. Más nada les digo. Bueno, mi gente, y van a comenzar a hacer el cono. Miren eso, mi gente, esto es papel de soya. Para la gente que no le gustan las algas, ¿verdad? Que no están acostumbrados, pueden, esta es una alternativa. Porque el sushi mayormente se hace con el original, ¿verdad? Se hace con alga marina. Eso es. Hay personas que no le gusta, pero mira, aquí está tu opción, como a mí, que me gusta más el de soya. Así que él me está complaciendo. Y mira, mi gente, miren esa mezclita para el cono. Ay, papá, ya estoy loco que esto esté para probarlo. Miren eso, mi gente. Ya casi está listo el cono. Miren eso, mi gente. Miren qué cosa más rica. Miren eso. Ahora falta que le vamos a echar por encimita eso que me dijiste ahorita. Vamos a echarle tempura flakes. Tempura flakes. ¿Y qué más? Vamos a echarle platanito rallado. Ay, María, mi gente. Miren eso. Así me lo como. Esa es la salsa de... Salsa anguila. De anguila. La otra vez la comí, estaba a otro nivel. Echa la tempura por ahí y después le voy a echar los platanitos, mi gente, para que ustedes vean cómo queda eso. Y para cuadrar, plátano, mi gente. Miren eso. Bueno, mi gente, vamos a probar esto sin más preámbulo. Mira, me dieron esto, el cono de sushi y una escoba. Parece una misma escoba, pero él me dijo que esto es una pasta japonesa. No me acuerdo ni el nombre, pero tienen que probarlo. Él me dijo que esto se come, vamos a probarlo. A ver, crunchy. Ahora vamos a probar el cono, que es lo que vengo a probar. Esto me lo como ahorita. Sabe bueno. Wow, este sabe mejor que el cono que me comí la otra vez. No le digan al dueño que está por ahí, pero sabe mejor que el cono que me comí la otra vez aquí. Wow, otro nivel, mi gente. No van a volver a comer sushi de otra forma, te los aseguro. Miren esto. Wow, a otro nivel. Esto se llama Sushi Cloud. Tienen que venir para acá, mi gente. Les voy a dejar la información aquí al final del video para que los llamen, los testen y le digan que les sirvan el de la escobita. El de la escobita que le sirvieron al Ibaro Moderno. Nada, mi gente, será hasta el próximo video. Nos vemos. Yo sigo aquí, mira, barriendo sushi. Sushi Cloud, y aquí está el teléfono, mi gente, para que los llamen. Mira, Sushi Cloud, y le dicen que le sirvan el mismo que le sirvieron al Jíbaro Moderno.